Hola mis queridas amigas, amigos del Wayú, del crochet en general, bienvenidos al canal Wayú y más cositas. Comenzamos con nuestro video 3. En el anterior nos hemos quedado en la vuelta 6, así pues ahora vamos con la vuelta 7. Si tú acabas de llegar y quieres ver todo el proceso paso a paso, te recomiendo que vayas al video 1. Dejaré el enlace aquí arriba. A este lado o a este aparecerá un enlace en tu pantalla que te llevará automáticamente al video 1. Y dicho esto, vamos a tejer. Comenzamos nuestra vuelta tejiendo 20 puntos en color verde claro. Estoy en el punto 19, en el 20 lo empiezo y lo cierro con verde oscuro. Con este verde oscuro hacemos un punto. Y retomamos el verde claro. Y ahora tejemos 11 puntos. El que hace 11, cambiamos a verde oscuro. Y tejemos 5 puntos. Aquí hacemos el primero, 2, 3, 4, 5. El que hace 5 cambiamos a verde claro y hacemos 2 puntos. El primer punto sobre el punto verde oscuro de la vuelta anterior. El segundo punto lo vamos a cerrar con grosella. Y vamos a hacer 2 puntos. 1. Y el segundo lo cerramos con verde claro y hacemos un solo punto. Lo empezamos y volvemos a cerrar en grosella para hacer otros 2 puntos. Aquí hacemos 1, 2, retomamos verde claro, hacemos 2 puntos uno, dos, nos vamos al verde oscuro y hacemos 5 puntos. Igual que hemos hecho aquí. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Este último lo cerramos en verde claro. Y tejemos 11 puntos. El que hace 11, cambiamos al verde oscuro para hacer un punto. Y cerramos con verde claro. Y seguimos tejiendo los 52 puntos que tenemos.
hasta llegar al otro lado, a la otra cara del bolso. Vamos a tejer 52 puntos aquí y una vez lleguemos a esta cara del bolso, volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. La misma cantidad de puntos con los mismos colores. Voy a hacerlo y nos vemos al inicio de la siguiente vuelta. Ya completé la otra cara del bolso. Tejí aquí los puntos hasta llegar al inicio de la vuelta. Y aquí comenzamos con la vuelta 8. Volvemos a tejer los 20 puntos hasta llegar al primer punto de verde oscuro. Ya estoy aquí. Cambio al verde oscuro para hacer un punto. Hacemos este punto de aquí y retomamos verde claro. Y ahora vamos a tejer 10 puntos. Este que hace 10 lo cierro en verde oscuro y hacemos 5 puntos. 1 y 2. Tres, cuatro, cinco. Cambio a verde claro para hacer un punto. Aquí. Y ahora lo cerramos en grosella. Y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3. El que hace 4, cerramos en verde claro. Y hacemos un solo punto. Retomamos grosella y repetimos. Digamos que este punto de aquí es el centro. A partir de este punto lo que vamos es a repetir esto mismo, pero a la inversa. Comenzamos con los 4 puntos en grosella. Dos, tres, cuatro. Este lo cerramos en verde claro. Hacemos un punto. Pasamos a verde oscuro. Y hacemos 5 puntos. 1 y 2. 3. 4. 5. Cambiamos al verde claro. Y tejemos 10 puntos. El que hace 10, cambiamos al verde oscuro. Y hacemos un punto. Retomamos verde claro. Y vamos tejiendo hasta llegar a la otra cara del bolso, donde volveremos a repetir exactamente lo mismo.
He completado la vuelta 8, he tejido exactamente igual a como lo habíamos hecho al frente y ya he llegado de nuevo al inicio de vuelta. Ahora comenzamos con la vuelta 9. La vuelta 9, igual que las anteriores, tejemos 20 puntos en verde claro hasta llegar al punto verde oscuro. Aquí tengo 20 puntos ya tejidos, cambio al verde oscuro y hago un punto en verde oscuro. Cierro en verde claro para tejer 9 puntos. Ya tengo mis 9 puntos, me cambio al verde oscuro para tejer 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cierro en verde claro para hacer un punto. Y paso al grosella. Y ahora vamos a hacer 11 puntos en color grosella. El que hace 11, cambiamos a verde claro, hacemos un punto, cerramos en verde oscuro y hacemos 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos al verde claro y tejemos 9 puntos hasta llegar al punto verde que tenemos aquí. El que hace 9, cerramos con verde oscuro y hacemos un punto. Y cerramos en verde claro. Y ahora aquí en verde claro, pues de nuevo, tejemos para llegar a la otra cara del bolso. Vamos tejiendo estos puntos de aquí hasta llegar a este punto, que volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Repetiríamos este punto. Los 9 puntos en verde claro, 5 oscuro, 1 claro, 11 grosella, 1 claro, 5 oscuro, 9 claro, 1 verde, que sería llegar aquí. Y luego ya tejemos en verde claro hasta llegar a la marquita. Y llegamos a vuelta 10. La vuelta 10, pues comenzamos igual. 20 puntitos. Tengo 19. Este es el que hace 20. Cierro en verde oscuro. Y hago un punto. Vuelvo al verde claro. Esta vez vamos a tejer 8 puntos en verde claro. El que hace 8
Cambiamos a verde oscuro. Hacemos 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Retomamos el verde claro. Hacemos dos. Uno, dos. Cambiamos al grosella y hacemos de nuevo 11 puntos en grosella. El que hace 11, cambiamos a verde claro y volvemos a hacer 2 puntos. Uno y dos. Vamos con el verde oscuro y hacemos 5. Uno y dos. Tres. Cuatro, cinco. Vamos con el verde claro y tejemos 8 puntos hasta llegar a este punto verde oscuro. Cambio al verde oscuro. Hago un punto. Retomamos el verde claro y vamos tejiendo hasta el otro lado. Cuando lleguemos al otro lado, volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho. Y vamos con la vuelta 11. De nuevo comenzamos tejiendo 20 puntos en verde claro. Una vez hemos tejido los 20 puntos, hacemos el punto en verde oscuro. Y ahora aquí vamos a tejer 7 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Aquí cambiamos al verde oscuro y hacemos 5 puntos. Aquí vamos a hacer 2 puntos en verde claro. Uno sobre el punto verde oscuro, otro sobre el punto verde claro. Cambiamos a grosella y vamos a tejer 13 puntos. Una vez hecho los 13 puntos, cambiamos al verde claro y hacemos 2 puntos. Uno y dos. Cambiamos al verde oscuro. Y hacemos 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
Aquí retomamos el verde claro y volvemos a tejer 7 puntos hasta llegar al punto que tenemos en verde oscuro. Seis y siete. Cambiamos a verde oscuro. Hacemos un punto. Retomamos el claro. Y vamos tejiendo 52 puntos que tenemos para dar aquí el giro y llegar a la parte, a la otra cara del bolso, y volvemos a repetir exactamente la misma secuencia que hemos hecho aquí. Y ya tejí el otro lado y ya comienzo aquí con la nueva vuelta. Ahora es la vuelta 12. Aquí volvemos a comenzar de nuevo de igual forma, tejiendo 20 puntos en verde claro. Me he traído aquí la hebra que no corresponde. Así. Vamos tejiendo los 20 puntos. Una vez he tejido los 20 puntos, tejo este puntito en verde oscuro, retomo el verde claro para tejer 6 puntos aquí. Ahora aquí cambiamos al verde oscuro y hacemos 5 puntos en verde oscuro. Tenemos 1 y 2, 3, 4, 5. Retomamos el verde claro y hacemos 3 puntos. Tenemos 1, 2, 3. Cambiamos al grosella y volvemos a tejer los mismos puntos de la vuelta anterior, que fueron 13. Una vez hemos tejido los 13 puntos, cambiamos al verde claro y tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al verde oscuro y tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí retomamos el verde claro, tejemos 6 puntos. 1 y 2. El que hace 6. Cambiamos a verde oscuro. Hacemos un punto. Retomamos el claro para cerrar. Y de nuevo tejemos 52 puntos hasta llegar a la otra cara. De nuevo repetiremos lo mismo que hemos hecho aquí.
Lo repetiremos a este lado. Bueno, ya vamos por la vuelta 13. Ahí como el que no quiere la cosa. Esto está ya formando aquí la figurita que pretendemos. ¡Qué bonito! Venga, vamos a por la vuelta 13. Que de nuevo, y como hemos venido haciendo hasta ahora, pues son 20 puntos en verde claro. Vamos a tejer los 20 puntos en verde claro y nos quedamos en el punto verde oscuro, ¿vale? Venga, voy a hacerlo. Estoy en el punto verde. Cierro con verde claro. Y ahora hacemos 4 puntos. 1, 2, aquí 3, 4. Cerramos con verde oscuro. Hacemos 5 puntos. Pero, como ven, esta vez, en lugar de empezar un punto antes, estamos empezando 2 puntos antes. De acuerdo a eso, acabaremos 2 puntos antes también. Aquí van 3, 4 y 5. Cambiamos al verde claro y hacemos 4 puntos. 2 sobre los 2 oscuros. Y los 2 siguientes sobre los claros. Aquí y aquí. Aquí ya cerramos con grosella. Y si antes habíamos hecho 13 puntos en grosella, ahora vamos a hacer 15. Empezamos un punto antes y acabaremos un punto después. Uy, perdón que me he entusiasmado y he seguido derecho. Bueno, he tejido 15 puntos en color grosella. Aquí he vuelto a repetir los mismos 4 en verde claro. Y aquí ya tejemos los 5 puntos en verde oscuro. Me he puesto a tejer y me he entusiasmado. Me he pasado un poquito. Bueno, ahora aquí ya cambiamos al verde claro, tejemos 4 puntos, aquí 1, 2, 3, 4, cambiamos a verde oscuro. Hacemos 1 y de nuevo volvemos al claro. Y ya sabéis, 52 puntitos para llegar al otro lado, donde repetiremos lo mismo que hemos hecho a este. Bien, pues lo vamos a dejar aquí de momento. Vamos a continuar, sí, claro, por supuesto. Tenemos que ver todo esto realizado hasta el final del proyecto. Pero vamos a continuar en el siguiente video. Así que no te lo pierdas. No te lo pierdas porque esto va a quedar muy bonito. De verdad que sí. Un saludo cariñoso a todos, a todas. Gracias por seguir el canal.
Y gracias por estar ahí siempre con vuestros comentarios tan cariñosos y tan alentadores. Muchísimas gracias. Un saludito, cuídense mucho. Hasta luego.